If you want a zombie bunny or a pussycat mummy, a vampire froggy or a skeleton-y doggy, if you want to lease a beer mouse or a yeti for your fear house, do you crave a franken sheep or a creature from the deep? Well, there's a place where you can go, you know, where all the crawly creepies are on show. Oh yeah! Hello! La pajarería de Transilvania. ¿Hemos llegado ya a Berizania? ¿Berizania? ¿Querrás decir Insania? ¡Acabamos de pasar Insania, murciélago al helado! ¿Cómo? ¡Habla más alto! ¡He dicho que ya hemos pasado Insania! ¡La próxima es Transilvania y después Berizania! Entonces, ¿por qué hemos parado, eh? Preguntaré a ver. ¡Oiga, joven, el de ahí, venga! ¡Haga que este tren se ponga en marcha de nuevo o se arrepentirá! Di que sí, Desdémona. Oigan, señoras, solo cumplo con mi obligación como agente de aduanas de Transilvania. Vuelvan al tren, por favor. Bueno, ¿dónde estaba? Ah, sí. Me temo que tendrá que llevar el tren por el desvío. ¿Y eso por qué? Tengo que avisar a todos los visitantes de Transilvania de que este es un lugar temible. Todo huesos, babas y cosas asquerosas y desagradables. Ah, no nos importa. ¡Oh! ¡Pero a nosotras sí! ¡Esperaremos al siguiente tren! Tienen su parte de razón. Gracias por su interés, agente, pero debo insistir en llevar este tren a través de Transilvania. Después no diga que no se lo he advertido. Y si está en lo cierto, profesor Alimaña, podría ser peligroso conducir este tren a través de Transilvania. ¡Al revés, bobo! Espere, daré la vuelta al tren. ¡No! ¡Me refiero al mapa! Sí, es un viaje peligroso y una mercancía peligrosa. Por eso nos van a pagar tanto dinero. ¿Pero por qué es tan importante tener que pasar a través de Transilvania, profe, en vez de tomar el desvío más fácil? ¡Nos pagan según los resultados, cabeza hueca! Cuanto antes entreguemos la mercancía, más nos pagarán. Y la forma más rápida es a través de Transilvania. Oh, ya entiendo. Creo. Déjame a mí lo de pensar. Tú pon el músculo y yo la materia gris. ¿Qué podría salir mal? ¡Y bien, Horrífido! ¿Hay rastro de ese yeti en las montañas? Ninguna salchicha. No estoy buscando una salchicha. Busco una mascota exótica que pueda vender a un precio exagerado en mi pajarería de Transilvania. Y un yeti supone un pico. Lo siento, Doc. Creo que aquí los únicos que tienen pico son los patos. Los yetis son enormes y peludos. Eso ya lo sé, cerebro hueco. Espero que podamos encontrar a ese yeti en estas montañas. ¡Vamos, Horrífido! ¡Probemos en otra cadena montañosa! Profe, ¿cómo se dice cuando tienes un montón de piedras y de cosas rodando por la ladera de una montaña dirigiéndose directamente hacia ti? Pues los geólogos han estudiado el fenómeno y lo llamaron avalancha. Ah, eso. ¡Avalancha! ¡Avalancha! ¡Buen trabajo! He superado mi examen de conducir de nivel avanzado. ¡Qué curioso! ¿Has oído eso, Horrífido? Parecía una avalancha, Doc. ¿Cómo habrá sucedido?
¿Dónde habrá podido meterse ese yeti horrífido? Debo tener uno en la tienda para venderlo. Podrías intentar el viejo truco del canto tirolés para traerlo. ¿Canto tirolés? ¡Oh! De acuerdo, lo intentaré. Aparta un poco, horrífido. ¡Qué ruido tan horrible! No quiero preocuparte, profe, pero creo que ese ruido ha causado un... ¿cómo se dice cuando el suelo empieza a sacudirse y resquebrajarse? ¿Un terremoto? No solo nos hemos salvado nosotros y nuestra preciosa, aunque peligrosa mercancía gracias a mis dotes de conductor, ¿sí?, sino que también he salvado mi cupón de no se admiten quejas. ¡Hola, Yeti! ¡Yeti bonito! ¡Ah, glóbulos resbaladizos! ¡No sirve de nada, horrífido! No creo que podamos encontrar la pista de esa criatura estúpida. Deprímete, Doc. Puedes intentarlo con la flauta alpina. ¡Claro que sí! ¡Probaré la flauta alpina! ¡Eso! Buena idea, Doc. ¡Glóbulos dobles! ¡Defectuoso! Ya sé que lo eres, Doc, pero no pierdas la esperanza. Los médicos hacen milagros ahora. No me refería a mí. La flauta es la defectuosa, cerebro huesudo. ¡Escucha! Oh, parece que funciona mejor cuando te doy con ella en la cabeza. Me alegra serte de ayuda. Bueno, Yeti, estira las orejas. Tengo una canción en mi corazón que quiero que escuches. Eso parece un poco inestable. No te preocupes, según mis rigurosos cálculos científicos, las vibraciones no serán tan fuertes como para colapsar el puente. Pero claro, no tuve en cuenta a una manada de caribúes corriendo también sobre el puente de estampida. Profe, ¿qué vamos a hacer ahora? Ojalá lo supiera, dedos, pero te sugiero que empieces a rezar lo que sepas. ¡Profe, haz algo! ¡Vamos! ¡Al desastre! Lo siento, he hecho todo lo que he podido, dedos. Qué pena que nuestro plan de conseguir un montón de dinero por transportar esta mercancía tan peligrosa a través de Transilvania haya fracasado. ¡Joder, profe! ¿Tiene que acabar esto así? ¡Ay! No puedo creerlo, dedos. Debes haber accionado accidentalmente la palanca de parada de emergencia medio escondida. Bien hecho. No ha sido nada. ¿Qué sucede, profe? Es la mercancía peligrosa que transportamos. ¿Y? ¡Se ha escapado! Bueno, si mis oídos no me engañan, ese ruido era el de un puente colapsando, seguido del chirrido del frenazo de un tren evitando por los pelos un accidente. ¿Qué lo habrá causado? Da igual, sigamos la pista de ese yeti horrífido. El problema es que ya lo hemos intentado casi todo. Sí, todo excepto la tira matamoscas revestida de la sustancia más pegajosa conocida por el hombre o la bestia. Si eso no hace detenerse al yeti, no sé qué podrá hacerlo. ¿Y dónde está la tira matamoscas pegajosa súper resistente? ¿Dónde va a estar? ¿En el grano cinturón? Esta tira matamoscas obviamente no sirve para nada. Dejemos por hoy la caza del yeti. Ya seguiremos mañana más frescos. ¿Qué?
Transilvania. ¡Dedos! ¡Tranquilos, por favor! Es obvio que aquí sucede algo muy, muy grave. Respirad hondo y decidme de qué se trata. ¡Es la mercancía, gente perezoso! ¡La mercancía peligrosa! ¡Se ha escapado del tren y se dirige en esa dirección! ¡Llegará a Transilvania en cualquier momento! Profesor Alimaña, podría ser... eso. ¡Hola a todos! Soy Gatita Glamorosa y estos son mis preciosos amiguitos. ¡Hola! ¡Qué pérdida de tiempo, Rícido! Todo este esfuerzo para que no aparezca ningún Yeti. No te preocupes, Doc. Volvemos a las Torres Granudas, ¿eh? A la aburrida Transilvania. El país donde nunca pasa nada fuera de lo normal. Soy Gatita Glamorosa y estos son mis preciosos amiguitos. ¡Hola! Bueno, qué raro. Parece que nadie de esta gente quiere prestarme atención. Oh, ¿y eso que somos tan monos? Y cariñosos. Soy un osito muy, muy cariñoso. Ni yo misma puedo entenderlo. Además de jugar con nosotros, damos cariño y amor a la gente que nos acaricia y nos quiere. ¡Ciudadanos de Transilvania! ¡Esperad! ¡Por favor, esperad! ¡Debemos ser fuertes! ¡Debemos ser valientes! Y tú debes de estar loco si piensas que vamos a quedarnos aquí con esta banda. ¡Sí, son tan simpáticos! Oh, lo siento. Siempre se me olvida si eres tú el que tiene que asustarme a mí o me toca a mí asustarte a ti. No lo sé. Comprobemos nuestros horarios, vampiro. No, lo siento. Ha sido un error mío. Lo has hecho muy bien. Hoy te toca a ti asustarme. Oh, de acuerdo. Perdona. Yo solo... Hola a todos. ¿Queréis hacer un collar de margaritas? Bueno, no entiendo que se asusten de nosotros. Ojo de musaraña y ala de rana. No, no, eso no puede estar bien. Será Anca y ojo de rana. Sigue sin sonar bien. Hola, brujita. ¿Quieres jugar conmigo a las casitas si eres tan amable? ¡Ay, no! ¡Largo de aquí, horrible criatura mona y cariñosa! Bueno, familia, ¿estamos todos listos? Sí que lo estamos, papá. Vamos a rondar. Hacía siglos que no salíamos toda la familia. ¡Papi! ¡Mami! ¡Creo que hay alguien en la puerta! ¡Ay, qué rollo! Me libraré de ellos ahora mismo. Así podremos seguir asustándolos. ¡Hola! ¿Queréis hacer una merienda con nosotros? ¡A nosotras nos gustaría mucho! ¡Esto es terrible! ¡Esto es desastroso! ¡No puedo dejar que un puñado de criaturas asquerosamente monas me quiten autoridad! ¡Debo buscar ayuda especializada de alguien que sepa cómo manejar a los animales! ¡Alguien como... ¡Bah! ¡Alguien a quien me repatee al hígado a acudir! ¡Pero alguien como el Dr. Sidney Granudo! ¿Quién es? ¡Oh, perezoso eres tú! ¿Qué haces aquí molestándome a estas horas de la noche? Yo tengo un problema, Granudo. ¿Y tú vas a ayudarme, sabes? ¿Problema? ¿Qué clase de problema? Una banda de criaturas asquerosamente monas está aterrorizando a toda Transilvania. Yo no, perezoso. Tú eres el agente de la ley. Es tu problema. Toma. ¿Eh? ¡A ti! Según el artículo 37b del Control y Orden Público de Transilvania, tengo el poder de nombrar ayudante a cualquier individuo que yo crea que pueda ayudarme. ¿Qué? ¿Ayudantes? ¿Yo Rífido? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Granudo, salid ahí! ¡Detened a esas criaturas buenas antes de que espanten a toda la gente de la ciudad de Transilvania! ¡Es una orden! ¿A
Esto no es muy cómodo, profe. Estar aquí sentados dentro de una cueva fría y oscura. ¿Dónde preferirías estar? ¿En Transilvania, donde ha escapado la banda de criaturas empalagosamente monas y cariñosas que transportábamos y ahora andan causando estragos por toda la zona? No, si lo pintas así. ¿A qué juegas? ¿Es que no sabes que soy un agente de la ley? Un ayudante de agente de la ley y además temporal. Oye, ¿quieres que haga ese trabajo o no? Sí, sí, claro, adelante. ¿Qué es lo que han hecho esas criaturas repelentemente monas? ¡Es horrible! ¡Terrible! Han limpiado el polvo y hacen las camas, ordenan las casas y cocinan hamburguesas para todos. ¡No! ¡Sí! ¡Sí pienso en ello, enfermo! ¡Disculpen! Bueno, perezoso, búscate otro ayudante. Esto es demasiado para mí. ¡Qué lástima! Sinista y Bimbela se van a quedar muy decepcionadas. ¿Las encantadoras Exorcister? Uh-huh. ¿Qué tienen ellas que ver con esto? Al parecer, en este momento, esas criaturas están aterrorizándolas a ellas. ¿Por qué no me lo has dicho antes, perezoso? ¡Qué vehemencia! ¡No os preocupéis, queridas mías! ¡Os salvaré! Por favor, gatita glamorosa, déjanos ir. No quisiéramos ser groseras ni nada de eso, pero ya hemos tenido bastante con estos jueguecitos de fiestas y cosas. Y estamos hasta las agallas de gelatina dulce y de crema más dulce aún. Bueno, yo creo que todavía os queda un pequeño huequecito en la tripita para tomar un poquito de limonada fresquita, ¿verdad? No creo que pueda soportar esto más tiempo, Bimbela. Y ojalá viniera mi querido Sidar ni a socorrernos, hermana sinista. ¡Ah! ¡Qué asquerosamente monos! Pero debo serenarme para salvar a mis amadas Exorcister. Orlífido, ¿tienes la dinamita? Aquí tienes, Doc. Buena suerte, la necesitas. ¡Oh, mira! ¡Un amiguito nuevo con quien jugar! ¡Sí! No temáis, queridas mías. He venido a salvaros. Mirad, esto es una fiesta de cumpleaños, ¿no es así? No, es una agradable fiestecita para tomar el té. ¡Oh! ¡Qué pena! De todas formas, sujeta esta vela. Venid, amigos míos. No me gustan esas cosas desagradables que pueden quemarnos. De cualquier modo, es hora de que vayamos de merienda a la colina. ¡Oh, me encantan las meriendas en el campo! Sí, Derny, muchísimas gracias por salvarnos. Sí, pero tanta prisa, Sidney. ¡Por eso! ¡Nuestra casa! ¡Nuestra preciosa casa, volada en mil pedazos! ¿No podías haber pedido a las criaturas monas que se fueran? ¡Ah, sí, bueno! Supongo que ahora que lo pienso, tal vez ha sido un poco exagerado lo de la dinamita. ¡Imbécil! ¡Bobo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Tópelo! ¡Uy! ¡Gracias, Horrífido! Por lo menos me he librado de esas monerías de una vez por todas. No lo creo, Doc. ¡Mira encima de la colina! ¡Oh! ¡Esas criaturas monas me ponen de lo más furioso! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Deprímete, Doc! ¡Tengo un plan! Bueno, entonces, ¿a qué jugamos? ¿A pasar la bola o a la sillita de la reina? ¡Hola a todos! Tengo una idea maravillosa para un juego en el que podemos participar todos. Se llama ¿Quién es el más mono? ¡Ay, qué bien! Parece muy divertido y muy maravilloso. ¿Cómo se juega? Bueno, primero yo digo algo y después me decís si tengo razón. ¡Parece chupi! ¡Vamos ya! ¡Di algo! Vale.
¡Soy la criatura más mona de todo el mundo! ¡Oh, no! ¡Tú no eres la criatura más mona de todo el mundo! ¡Oh, de verdad! ¿Y eso por qué? Porque soy yo. ¿Qué? ¿Tú, mona? ¿A quién tratas de engañar, mi nena polillada? ¡Tú cierra esa bocaza! ¡Soy la más mona y no hay nada más que decir! ¡Cerrad la boca los dos! ¡Yo soy la criatura más mona del mundo! ¡A todos les gustan los patitos suaves! Sobre todo asados y servidos con salsa de naranja. Soy yo el más mono. Las chicas quieren peinar mi larga y rizada crin. Para quitarte los bichos será... ¡No! ¡El más mono soy yo! ¡No! ¡Te digo que soy yo! ¡Ese tipo nos está haciendo quedar como idiotas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a morir! Sé que podemos solucionar este problema. En este momento se está celebrando el concurso de la criatura más mona en Britania. Seguid la vía del ferrocarril hacia el este. Sería más fácil coger el tren de Alimaña, pero se estrelló. Aunque nuestro honor está en juego, pongámonos en marcha. ¡Vamos! ¿Podría ser ese el tren que transportaba la mercancía peligrosa? ¡Descubramos a los culpables, queridos ayudantes! El fémur tan largo, número 228. ¡Oh! ¡Lo siento mucho! With my cordon bleu dishes, I'll fix your Hobart go-karts. Make the most of your ghost. I've got a Loch Ness squirrel. I've got alien boarding kennels. I'll educate your dino.